Hola amigos, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos al informativo cotidiano Torino Web News en español de hoy más de 6 de septiembre. Hoy en Turín será un día en prevalencia sereno, con la temperatura máxima será en torno a los 26 grados centígrados. Como ven a mis espaldas, en estos momentos la temperatura es de 23,9 grados centígrados y la humedad del 28%. Iniciamos con las informaciones. Está disponible el bando para la entrega de un contributo económico a las familias con rédito, bajo, con rédito bajo, con cuatro o más hijos. Para saber cuáles son los requisitos para solicitarlo y dónde mandar la instancia, pueden visitar la página que aparece sobre impresión. La fecha de vencimiento para presentar la solicitud es el 2 de noviembre. Pasamos a la siguiente información, el 8 y el 9 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en el Departamento de Informática de la Universidad de Torino de Corso Vícera 185 se desarrollará el Italian PER Workshop. 2011, el evento principal en Italia sobre el lenguaje de programación del Perl para, para el utilizo de la programación web en ámbito bioinformático. Para mayor información pueden visitar la página de www.perl.it que aparecen sobre impresión. Y hasta el 16 de septiembre es posible inscribirse al proyecto FABER, concurso dirigido a jóvenes de 22 a 35 años organizado por la ciudad de Torino, en colaboración con la región Piamonte y la Cámara de Comercio. Los autores participantes podrán presentar obras multimediales. A tema libre, realizado en los últimos 18 meses, escogiendo entre audiovisivo, animación y gaming, web y instrumentos digitales. Para mayor información, pueden visitar la página de Proyecto Fabel. El sábado 10 y el domingo 11 de septiembre, desde las 9 hasta las 19 horas, en el ex mesgato general Lingoto de Vía Giordano Bruno 181, se desarrollará la. Grandísimo mercado del usato y del coleccionismo de EMUS Italia. La ganancia de las iniciativas de EMUS Torino 2011 será destinado a diversas iniciativas de solidaridad. Terminamos con las informaciones. Desde el 7 hasta el 15 de septiembre es posible presentar la solicitud para la inscripción a los nidos convencionados con fondos asignados por la región. Los puestos son reservados a los niños y niñas en lista de espera de los nidos comunales nacidos del 1 de enero de 2008, del 2009 hasta el 31 de octubre del 2010. Las informaciones disponibles lo pueden encontrar en el sitio de Divisiones Esbici Educativi. Y terminamos hablando de los 150 años de la Unidad de Italia. Hablaremos sobre Chiro Menotti. Nació el 22 de enero de 1798 en Miliarina, cerca de Caspi. Fue miembro de la Casbonería desde 1817. Era un ferviente patriota y demócrata. A partir de 1820 tuvo contactos con intelectuales franceses con la intención de liberar Módena del, del control austriaco. Menotti organizó una rebelión en Módena para el 3 de febrero de 1831, pero en un brusco cambio de opinión, el duque Francisco IV lo privó de su ayuda y además, en su exilio voluntario en Mantua, pidió la ayuda de Austria a sus, y sus aliados para sofocar la rebelión. Fue arrestado, juzgado y condenado a muerte en osca, en la ciudad de Módena. En Módena se construyó un monumento en honor a Menotti. En 1879, frente al Palacio de los Grandes Duques de Módena. Esto fue todo por hoy. Les agradezco por vuestra atención. Les recordamos que pueden seguirnos todos los días en la página del Comune de Torino a las 12 y 30. Y también les sugerimos visitar la página Informa Estranier. Gracias por vuestra atención y les esperamos mañana.